debajo. ¡Libérame, criatura! ¡Cuidado con la lluvia ácida! Bueno, pero qué impropio de mí. ¡Libérame, criatura! ¿Qué clase de ataque es ese? ¡Cuidado con los pies! ¡Precaución! No se trata de lluvia corriente. ¿Ves? Mirad, debajo. ¡Criatura! Las ramas de ese árbol se están iluminando. Sí, también lo veo. ¿Qué es eso? Preocupaos luego. Ahora mismo tenemos que ocuparnos de este hombre o cosa. Lo tenemos debajo. Vaya, sí que es fuerte, tío. Pero creo que empieza a debilitarse. ¡Libérame, criatura! ¿Pero qué demonios? Por el bello de Odín. El nexo de todas las realidades. El portal a todas las eras. Entonces eso era... El guardián.
Man-Thing. Una auténtica lata desde que arrastré su pantano putrefacto hasta Cronópolis. Y el último inconveniente que obstaculiza mi plan maestro. Pues, bravo. Habéis logrado algo que un ejército de soldados de Vibranium no pudo. ¡Abajo! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Todos a la mansión ya! ¡Fuerza y valor! Ahora empieza la guerra. Que los más fuertes se alcen, avancen y me desafíen. Entonces, demostraré que yo, Kang, el conquistador, soy el más grande. Porque no hay ser alguno capaz de detenerme. ¡Gracias, alitas! Me estaba dando una migraña. No he sido yo. Algo ha interferido con la señal desde fuera. Más allá de Cronópolis. Es muy débil, no puedo ubicarla. Si la redirigimos por la matriz de comunicaciones de la mansión, podremos multiplicar su potencia. Hank, la herramienta. No. La otra. Necesitamos un emisor de iones negativos para eliminar la distorsión. Y eso no es fácil de encontrar. Un momento. Antes enviamos a Star-Lord y a Drax a hacer mediciones biológicas con un par de escáneres. ¿No se podrían reconfigurar esos dispositivos para ubicar un emisor adecuado? Y con la tecnología que hay en Cronópolis, debería salir bien. Hank, no hables con la boca llena. Perdón. Gamora, ¿crees que puedes localizarlos? Pues claro. Rocket, Groot, vamos. ¡Yo soy Groot! ¡Mueve el trasero, saco de palos! ¡Te hace falta ejercicio! ¿Tiene aún problemas el pescador con su máquina? ¿Por qué no se compra una nueva y ya está? Avispa nos dijo que la última ubicación conocida de Quill y Drax era el viejo oeste. Vamos a por ellos y luego a buscar ese... como sea que se llame. ¡Emisor de iones negativos! Y ya vamos a hacer como que pasar de Manhattan al viejo oeste es lo más normal del mundo. ¡Yo soy Groot! Ups, iba por un secador de pelo para descongelar al tío ese de la cueva, pero me he distraído. Uy, esa roca se parece a mi madre. Matones, malos, villanos, granujas, enemigos, llámalos como quieras, pero acaba con ellos. Necesito un cambio de aires.
Antes tuvo lugar una especie de entrenamiento muy cuestionable en la montaña. Tiene que ser algún tipo de arte marcial nuevo o algo así. Bueno, al menos tenemos salud. ¡No! ¡Socorro! Puede que a Kang le queden pocas estrellas para una galaxia, pero debo admitir que las vistas están muy bien. Yo soy Groot. Ya te digo, da hasta pena intentar arreglarlo, ¿eh? ¿Creen que esto me asusta? Yo viví la crisis del 29. He oído que se hacen muchos negocios turbios en los muelles. Póngase las pilas. Una auténtica monada. ¡Estúpido Kang! Espero que no haga más. Este es el sitio, ¿no? ¿Dónde están estos dos? Y, lo más importante, ¿dónde está mi fuente de energía? Creo que he visto una taberna por aquí. Vamos y preguntemos. Kang ha destruido el Nexo. Ayudado por los Vengadores, según me dicen. Vale que no sabían que estaban ayudando a Kang, pero no es eso, gente. Como los héroes derrotaron al guardián del Nexo, Man-Thing, Kang pudo hacerlo volar en pedazos para hacerle traer Cronópolis a una única zona temporal. Eso es bueno y a la vez malo. Lo bueno es que ya podemos salir de Manhattan y ver si en el resto de Cronópolis hay un campo de golf decente. Lo malo es que ahora los raritos de Cronópolis pueden entrar en la ciudad y armar una buena para ver quién es digno de enfrentarse a Kang. En fin, Vengadores, lo habéis roto, ¿cómo vais a arreglarlo? Dicen que han enviado un equipo al viejo oeste para asegurar una fuente de energía para potenciar una señal más allá de Cronópolis. ¡Burro! ¡No estamos jugando a burro! ¡Maldito cerdo tramposo! Espera un momento. ¡Gamora! Dame el escáner. Se supone que deberíais estar haciendo mediciones. Claro, estaba en ello, pero entonces Drax encontró este sitio que tenía música y... ¡Y tacos! En fin, hay que encontrar un emisor de iones negativos. El escáner debería detectar. ¡Ahora salid y empezad a buscar! ¿Cómo funciona? ¿Ves la luz que parpadea? Si no se enciende, no lo tienes. Si lo hace... ¡Esa luz miente! ¡No lo tengo! ¡Zoragilos! ¿Qué?
es eso? Eso, mi peludo amigo, es nuestra fuente de energía. ¡Soy Modok! Soy la interfaz hombre-máquina definitiva y lo que es más... ¡La ley! En mi ciudad no. Ese es... ¡Calla! Este lugar es cada vez más raro. ¡Vamos! ¿Qué tenemos aquí? ¡Unos forajidos! 50.000 de los grandes al vaquero que les eche el lazo a estos criminales. ¿Vaquero? No veo por aquí ninguna criatura bovina. Me da que la búsqueda del emisor tendrá que esperar. Disculpadme, buenas gentes, ¿pero ese mapache acaba de hablar? ¿Por qué me señalan siempre a mí? ¡Que hay dos alienígenas aquí también! No le hagas caso. Tiene un mal día. Mis disculpas. Un breve interludio, pero no os preocupéis, mis pequeños amigos os mantendrán entretenidos. ¡Ah!
sois tan molestos! ¡Ahora sí que estoy enfadado! ¡Ya! Derrotar a Modok. ¡Nadie puede! Odio reconocerlo, pero es cierto que el campo de fuerza de Modok es muy potente. Tienes razón. Creo que necesitaremos algo especial para acabar con él. Parece que hemos encontrado algo. Sí, eso parece. ¿Nos puedes echar una manita con tu espada, Gamora? ¡Arreglarla! Creo que lo tenemos domado, compañeros. No podemos acercarnos, a no ser que... ¿Qué es lo del balcón que tiene encima? Thank you.
me iban a pagar. No he visto nada como esto en mi vida. La señal. ¿Dónde está el Capitán América Elegante? Da igual. Estará cargándose a los malos que quedan. Busquemos el emisor. Genial. Vale, vosotros seguid buscando. Yo rescataré al tronco. De acuerdo. Nos reuniremos en la mansión. Sabía que era ese tren. Vamos, Arizona Annie. Tenemos villanos que atrapar. Desde luego, Kid Cole. ¿Os importa si me uno? Acaban de secuestrar a mi mapache. Y su planta. ¡Claro, encanto! Si no te importa compartir. ¿Cómo? Será un placer para mí, señorita. ¡Agárrate, encanto! ¡Ah! ¡No! ¿Estás bien, Encanto? Vale, deja que te ayude. Me alegra que hayas venido, compañero. Sí, yo también. Va a ser mi primer viaje en tren después de un tiempo. Oh, eres más de las diligencias, ¿eh? Sí, algo así. Tendremos que encontrar otro camino. Eso parece. Perdona, no me enteré de tu nombre antes. Soy Cod, Kid Cod. La gente me tiene por una especie de forajido. ¿Qué? ¿Ese Kid Cod? ¡Wow, tío! He leído muchas historias sobre ti. Yo también soy una especie de forajido legendario, ¿sabes? Me llaman Star-Lord. Lo siento. ¿Quién? Ya era de suponer. Thank you.
Menudo juguete, señor Star-Lord. Lo cierto es que es útil. Crucemos. Parece muy seguro. Ten cuidado de no caerte en esos anillos de fuego ardientes, Star-Lord. Esto lo tengo bajo control. ¡Apartaos! ¿Qué me has pedido? ¿Qué tenemos aquí? ¡Necesito un superhéroe! Soy muy ingenioso para los amigos. ¿Me van a dar un premio por eso? ¡Excelsior! ¿Quién ha diseñado este tren? Es una locura. ¿Qué es lo que dices? Apártate mientras yo le tiro el lazo a ese chisme. Aquí se acaba tu viaje, Kid Cole. Es gracioso, Corbin. Ya perdiste el último. ¡Chistes con trenes! ¿Puedo? ¿A dónde huyes, Corbin? No puedes esconderte. ¡Qué amable por vuestra parte recoger mi recompensa por mí! ¡Casi envuelta en papel de regalo! ¡Solo tengo que completar la colección! Tío, ¿un oso en una jaula? ¿Quién haría eso?
Mira, mira, el oso nos ha ayudado. Qué amable, presidente oso. ¿Presidente oso? Olvídalo por ahora. Métete en el cañón. Tengo una idea. No fastidies. ¿En serio? Tío, esto va a doler, ¿verdad? No me gusta por dónde van los tiros. Deja de cotorrear y estate quieto, compañero. ¡No podéis derrotarme! ¡Yo soy Modok! ¡No hay nada! ¡Gallinas! Buenas gentes. Un poco raros. Pues sí, pero eran... simpáticos. ¡Yeeha! ¡Yo soy Groot! Me alegra teneros de vuelta. Aunque ojalá tuviéramos el dispositivo antes de enviarlo a tomar por saco cubierto de pollos. ¿Dices esto? ¡Rocket, tío! Si no olieras como lo haces, te besaría ahora mismo. Vale, ¿cómo vamos a volver? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Excelsior! ¿Cómo vamos por aquí? No podemos enfrentarnos con Kang aún. Así es. Y a la ciudadela de Kang la escuda una poderosa barrera. ¡La leche! ¡Cuidado! ¡Lo tenemos! ¡Esa parte es radioactiva, genio! Oye, cuidado, no puedes... Mira, grandullón, si acoplas los resonadores dinámicos con un acelerador de subneutrones... Pero eso podría llevar a un fallo de conducción magnética letal que... ¡Ah, buah, buah! ¡Te preocupas mucho! ¡Voilà! ¡Receptor mejorado! ¡Hola! ¡Cosmo! Buen chico. ¿Llamas desde Nowhere? ¡Cosmo, detectar llamada de auxilio subtemporal! ¡Chica, necesitar ayuda! ¿Chica bonita? ¿No vive ese perro en la cabeza gigante de un celestial muerto? Algo con tanta energía podría ayudar a derribar las defensas de Kang. Estamos fuera del espacio y el tiempo, y no veo una puerta a Cronópolis. No, Hank. Pero podríamos crear una. Con el nexo de todas las realidades. Puede que conozca un hechizo antiguo que pueda aunar esta energía y abrir un agujero en Cronópolis. Pero tendría que consultar los tomos de mi biblioteca. Buena idea, Doc. Pero la explosión del nexo ha sido enorme. Los fragmentos restantes estarán esparcidos por toda Cronópolis. Nos llevaría meses reunirlos. Sí. O un instante, si poseyéramos la vista de Heimdall. Asgard está ahí fuera, pero no es la del tiempo de nuestro Thor. Parece casi apocalíptica. Esperemos, pues, que Heimdall aún guarde el puente Bifrost. Vale. Formemos dos equipos para empezar a ganarle el pulso a Kang.